Muy buenos días. Buenos días, profe. Días a todos. Ya vamos a arrancar. Buenos días, profe. Bueno, vamos a arrancar. Buenos días a todos. Último día de este taller preparatorio en ciberseguridad. Tratamos de abarcar en la mayor medida posible los temas que de alguna manera involucran esta disciplina tan interesante, en donde hemos visto actividades basadas en gobernanza, Red Team, Blue Team. Hemos también evaluado ya a fondo, un poco, pues a fondo no, digamos medianamente, porque tiene mucho más de dónde trabajarse el tema del pentesting. Y creo que tenemos también una base conceptual importante para que ustedes también empiecen a desafiarse a ustedes mismos y cuál es la disciplina también que les puede interesar de este amplio marco de trabajo. El día de hoy vamos a trabajar con análisis forense digital. Vamos a tener una base conceptual, vamos a hablar también de un enfoque metodológico, de cómo también se trabaja esta disciplina que también tiene demasiado de largo y de ancho. Aquí vamos a trabajar también, vamos a ver cómo esta actividad también se enfoca mucho en el marco de trabajo del Blue Team. Se cataloga como estrategias defensivas del lado del saber qué fue lo que sucedió ante un evento o un incidente relacionado con ciberseguridad. También del lado defensivo, también vemos que el análisis forense adopta muchas estrategias y técnicas para el análisis de malware, una disciplina bastante apasionante, en donde también se entrega un marco metodológico para entrar a analizar diferentes muestras de malware y saber ese malware específicamente cuál es la forma en que está diseñado y los diferentes elementos que pueden generarse dentro de ese malware para afectar un sistema de información. Entonces, el analista forense tiene todas esas capacidades. Muchas veces el análisis forense se enfoca, o más bien se define de una forma incorrecta, en el sentido en que solamente es para mostrar pruebas ante un ente gubernamental o ante la ley, ante un imposible incidente. Y realmente no, pues no es solamente eso. Si bien tiene un enfoque también dentro de lo que es el generar una estrategia bien direccionada para mostrar evidencias digitales, también vemos de que también tiene otros enfoques adicionales del lado defensivo, del lado de respuesta a incidentes, del lado de estudio real de lo que sucede en una muestra de malware. También tiene un alcance dentro de lo que es el estudio de los indicadores de compromiso, para poder saber hacia dónde se direcciona
una muestra de malware también y saber específicamente cómo están actuando diferentes organizaciones relacionadas en cuanto a ataques se refiere para poder empezar a diseñar un insumo sobre la muestra de malware y mostrar diferentes elementos que pueden afectar un sistema de información. Entonces vamos a estudiar a nivel introductorio con lo que mencionaba todo lo que es el análisis de forense digital. Vamos a ver algunas preguntas tipo examen y vamos a sacar algunas conclusiones relacionadas. Al final, como es costumbre, vamos a sacar las preguntas que ustedes puedan tener. Ustedes sí aquí a la vuelta, ok. Disculpe. Ah, voy a silenciar aquí este micrófono. Vamos a ver entonces los objetivos del día 5. Vamos a aplicar correctamente la definición de análisis forense digital en el contexto de ciberseguridad. Vamos a reconocer algunas metodologías y herramientas para procesos de análisis forense digital. Vamos a ver algunas. Esto, como menciono, esto tiene demasiado de largo y de ancho, pero la idea es que ustedes se vayan con una noción sobre la disciplina. Identificar diferentes aplicaciones del análisis forense digital en tareas de investigación en ciberseguridad. Entonces, estos serían como los objetivos que vamos a tener cubiertos el día de hoy. El análisis forense digital es una disciplina que se centra en la recopilación, preservación, examen y presentación de pruebas electrónicas en casos legales. Aquí se habla del tema legal, pero también de investigación. Entonces, la investigación es todo ese mundo que abarca tema de gestión de incidentes, tema de análisis de malware y demás. Su objetivo principal es investigar y recuperar información de sistemas informáticos, dispositivos electrónicos, redes con el fin de resolver crímenes cibernéticos, disputas legales, investigaciones internas y otros asuntos legales. En sí, tiene un enfoque, si bien bastante direccionado Está hacia... goteando. Tiene un enfoque bastante importante sobre lo que tiene que ver asuntos legales. También tiene un tinte o una directriz relacionada con todas las investigaciones que tienen que ver con el origen interno, con afectaciones de los activos de información, cuando de alguna manera se revientan o se evaden los diferentes controles que se tienen definidos en las capas de defensivas. Saber por qué no funcionó un control específico, saber por qué una política no se aplicó como debería. Entonces, ahí es donde el analista forense empieza a recabar sobre los diferentes controles que se tienen a nivel de logs, el estudio de logs, el estudio del CIEM, del correlacionador de eventos, o sea, ir a buscar en todos esos elementos y encontrar la razón del por qué no funcionó un control como debía ser. O una política generada, esas también son actividades que tiene que tener el analista forense dentro de su resorte. Tiene que tener una capacidad de análisis importante, tiene que utilizar herramientas que faciliten esa búsqueda de la evidencia y todo direccionado a responder seis preguntas claves. Ahorita vamos a ver cuáles son esas preguntas. ¿Cuáles son las preguntas que el analista forense debe responder ante un proceso de investigación? Debe saber el qué, el dónde, el cómo, el quién, el cuándo, el por qué. Todas esas son las preguntas que debe responder un analista forense cuando inicia un proceso investigativo, sea de origen jurídico o sea de origen de investigación interna o también de análisis o investigación relacionada con malware o también de algún proceso relacionado con algún control que no funcionó como debía ser. Entonces, ¿qué? O sea, ¿qué fue lo que generó el problema? ¿El dónde? ¿La ubicación específica o dónde se originó el problema? ¿Cómo? ¿Basado en qué herramientas o con qué elementos? ¿Quién fue también? ¿Quién fue el grupo organizado de ciberdelito que lo generó? ¿O si fue un insider, un empleado interno? ¿La fecha específica o lo que se llama en análisis forense la línea de tiempo? ¿Y por qué? ¿Cuál fue el objeto de esa afectación?
si fue de origen económico o con algún interés social. Ya también hemos visto también el hacktivismo, también muy, muy en línea también con todo lo que son estas afectaciones a nivel cibernético. Entonces, si fue de origen hacktivista. Entonces, todas esas seis preguntas son las que quiere una empresa que nos contrate, o si estamos trabajando en el Blue Team, investigando y entregando insumos relacionados para que los diseñadores de controles o los que aplican controles sepan específicamente qué hacer ante una afectación de un sistema. Entonces, esto aporta bastante dentro de lo que es la mejora continua. Porque ya es cuando en sí ocurre algo que de alguna naturaleza afectó al sistema de información y se requiere saber las seis preguntas o se quieren responder las seis preguntas del por qué sucedió. Entonces esto aporta al ciclo PHBA de mejora continua de las normas ISO en el último punto, cuando de alguna manera algo falló y algo no estaba dimensionado o definido dentro de la capacidad del control o del procedimiento. Entonces, ¿qué actividades puede desarrollar un analista forense digital? Hablábamos de algunas ahorita a nivel introductorio. Entonces, el analista forense digital puede realizar análisis de incidentes de seguridad, puede hacer análisis de malware, puede ser especializado en examinar muestras o dispositivos de origen móvil, sea tablets, celulares. Entonces tiene un amplio abanico de capacidad de detección o de respuesta ante diferentes eventos que se generan en estos dispositivos y responder a las seis preguntas que veíamos anteriormente. También tiene un alcance de investigación a nivel de delitos cibernéticos, en donde no necesariamente tiene que ser un investigador avalado por el ente gubernamental. Si realiza específicamente metodológicamente un análisis juicioso sobre una muestra o sobre una evidencia digital y sigue los lineamientos de la evidencia, preservando el origen de la evidencia, no es necesario que sea un perito forense avalado por el gobierno. Si se generaron y se muestran ante el ente gubernamental de que se siguieron los lineamientos adecuados, esa prueba de análisis forense es aceptable. Y también existe analista forense de red, entre otras disciplinas. Entonces, son muchísimos elementos en los que puede entrar a trabajar el analista forense, en donde no necesariamente sea un enfoque relacionado con delitos, pues también tienen procesos de investigación de origen interno, como mencionaba, y puede también aportar bastante al tema de la mejora continua. Metodologías hay varias. Dentro de lo que existe como análisis forense, pues aquí hay algunas listadas: metodología de análisis de malware, metodología de examinación de pruebas o evidencias cibernéticas. En fin, hay varias, pero todas tienen un enfoque relacionado a cumplir lo que son estas fases: la identificación de la prueba, la obtención de la prueba. Cómo se va a obtener esa prueba, vamos a ver de que es bastante importante porque cuando, por ejemplo, un investigador, supongamos de origen interno, se encuentra que un equipo dentro de una infraestructura está implicado en un incidente, lo primero que yo debo hacer es tratar de preservar la prueba. Esa prueba de origen digital no puede ser modificada, entonces tengo que evitar y aislar todos los elementos que puedan generar alteración de la prueba. Entonces tengo que utilizar herramientas, ya sea de software o de hardware, para obtener una prueba exacta de todos los procesos que se están ejecutando en ese dispositivo en el momento. Entonces puede ser inclusive la memoria RAM, todo lo que tenga escrito en la memoria RAM. Sabemos que la memoria RAM tiene un origen volátil, específicamente si apago el equipo. El equipo pues va a borrar esa información. Entonces tengo que preservar la cadena de custodia de ese activo de información, entonces obteniendo la evidencia digital. Entonces, una vez tengo esa evidencia digital y ya preservo la cadena de custodia, tengo que hacer un tratamiento específico con esa prueba que estoy tratando y empezarle a calcular algo que se llama el hash. El hash es
cada uno de esos elementos que van a evidenciar de que usted no está alterando la prueba o la evidencia digital en todo el proceso de búsqueda de la información que está implicada con el incidente. Entonces, usted va a mostrar que en todo momento ese hash se conservó en todo punto de la investigación, en ese proceso de cadena de custodia. Luego usted va a hacer el análisis de todos los elementos o insumos generados dentro de la evidencia digital y va a empezar a responder las seis preguntas que mencionábamos. Luego va a generar entonces la redacción del informe y va a conservar las evidencias para procesos investigativos posteriores. A grosso modo, estas son las fases que ustedes deben memorizar y mentalizar para el día del examen, porque eso es lo que les van a preguntar. Y que se utilizan igual, de algún modo, en todas estas metodologías, que puedan tener algún elemento más, menos, pero en sí, estos son los elementos generales que se engloban dentro de esa metodología. Fuentes de obtención de evidencias. Entonces, las evidencias se pueden considerar de dos orígenes, el origen físico y el origen digital. Cuando hablamos de evidencias de origen físico, entonces estamos hablando de dispositivos, hardware o algún elemento que tenga o que sea parte de la investigación. Y a su vez, las evidencias de origen digital. Entonces yo cuando obtengo una evidencia de origen físico, entonces a través de un formato, hay formatos que tienen varios de los campos que se deben tener en cuenta. Por ejemplo, si se va a hacer una investigación de este tipo, en donde se tiene que levantar el número de serie, las condiciones del equipo, características generales, evidencias fotográficas sobre ese dispositivo de origen físico, antes de empezar a trabajar sobre la evidencia como tal. Luego de esto, tenemos que empezar a trabajar con la evidencia de origen digital, donde hacemos la toma de la muestra y todas las fases que hablamos anteriormente deben estar englobadas ahí y descritas también en formatos específicos de investigación, en donde tenemos que hacer mención de todos los elementos que vamos a empezar a trabajar y que se van a definir dentro del alcance de la prueba. Importante eso también del alcance. Ese alcance tiene que estar definido hasta dónde voy a llegar yo como investigador y voy a dar respuesta a las seis preguntas que mencionábamos. Entonces, a nivel de almacenamiento o a nivel de información digital, podemos encontrarnos con logs, registros, memoria volátil, comunicación. Ya, vamos a hablar también de información relacionada con comunicación como tramas, direcciones IP. Elementos que me puedan dar indicios o que estén relacionados con el incidente digital que estamos trabajando o con el proceso de investigación. No necesariamente tiene que ser un incidente, también puede ser a nivel interno de una organización. Ve, yo quiero investigar qué fue lo que pasó, qué movimiento hizo esta persona dentro del ERP organizacional y quiero saber, dar respuesta a las seis preguntas relacionadas con ese evento. Y entregar una relación metodológica, como veíamos anteriormente, de cómo pasaron los hechos y dar respuestas a seis preguntas para que las directivas tengan la tranquilidad de que se hizo el proceso investigativo y tomar ya las acciones que de acuerdo a su misión y visión, tengan que verse o relacionadas ahí para poder, no sé, generar un despido o tomar algún correctivo dentro de los empleados. El día de mañana el empleado llega y dice, ay, me echaron, hace algún alegato. Ah, vea, señor, que aquí tenemos una obtención de todas las evidencias, generamos una cadena de custodia, no se hizo ningún tipo de afectación en contra suya o nos ensañamos en contra suya. Aquí se generó un proceso metodológico en el que evidenciamos de que usted tuvo una mala acción dentro de la compañía, en el ERP organizacional y listo. Entonces ahí se tiene una evidencia clara de lo que sucedió. El día de mañana, si hay algún tipo de demanda o alegato relacionado. ¿Qué herramientas podemos usar como analistas digitales? Bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta. Se puede encontrar en el medio que hay analista digital, analista forense digital, analista informático forense, en fin, formas diferentes de mencionarlo. A diferencia de lo que veíamos el día de ayer, que hacking ético y pentesting sí son dos conceptos diferentes, aquí sí se puede decir que prácticamente es lo mismo.
sino que ya ahí vamos a encontrar dentro del medio especialidades, el analista forense digital o el analista de malware, que el analista de malware tiene un enfoque ya directo hacia esa disciplina, como veíamos anteriormente que hay varias disciplinas relacionadas con el análisis forense digital, eso sí puede suceder, ya son especialidades dentro de la rama. Algunas herramientas que podemos ver, por ejemplo, esta maleta de análisis forense. Aquí vemos una maleta. Esta maleta tiene varias herramientas direccionadas a la obtención de la evidencia digital, en donde vemos, por ejemplo, inhibidores de escritura. Cuando ustedes hacen un proceso de escritura para la obtención de la evidencia digital, muchas veces cuando ustedes empiezan a hacer un copiado de un disco a otro, ahí ya se empieza a dañar la evidencia, porque hay procesos de escritura en ambas vías. Entonces, lo que hacen estos dispositivos es evitar de que se escriban, elementos. Aquí me pidieron que se aumentara el tamaño. Me confirman ahí si se... Ay, me pasó ahí. Si me confirman ahí, sí, ahí ya se ve mejor. Entonces, dentro de esa obtención de la evidencia, vemos ese inhibidor va a evitar que exista esa escritura en dos vías y solamente en el objeto en donde yo, o en el destino, y preservando la evidencia origen. Entonces, estos elementos que vemos acá de diferentes tipos, de diferentes cantidades de conexiones, de dientes, también elementos que van a facilitar la obtención de esa prueba. Sabemos que el proceso de escritura es un proceso que a veces es lento, entonces alguno de estos elementos va a facilitar a que esa transferencia sea lo más rápida posible. Y de acuerdo a eso, pues vamos a encontrar en esta maleta diferentes elementos. Es una maleta con muchas herramientas, vamos a encontrarlas en el mercado de diferentes tipos y también son de alto valor. Entonces, es el que se quiera enfocar con esto sabe que va a tener que sacar una buena plática para poderse dedicar a esto, porque todas estas herramienticas que vemos acá vienen certificadas por diferentes compañías especializadas en el campo y que son con amplio nivel de aceptación a nivel gubernamental, si se están utilizando, y también van a servir como base en un informe pericial en donde ustedes especifiquen las herramientas que usaron y claramente van a ser muy aceptadas porque tienen ese nivel de aceptación mundial. Aquí vemos otro elemento que, como mencionaba, también sirve para la obtención de esa evidencia digital y también facilita ese elemento para que, pues, claramente no se afecte la evidencia origen. Algunas herramientas ya a nivel de software que se pueden utilizar, Autopsy. Autopsy es una herramienta que me permite obtener también o estudiar una evidencia digital obtenida de alguno de estos elementos. Cuando se preservó la cadena de custodia, yo puedo montar mi evidencia en alguna de estas herramientas y hacer análisis de lo que sucedió. Entonces por ejemplo, supongamos que es la obtención de un sistema operativo o de una máquina, una imagen completa de un disco duro de una máquina que tenía un sistema operativo. Entonces yo puedo montar esa evidencia digital en alguna de estas herramientas, sea Autopsy, EnCase o FTK, y empezar a analizar dentro de esa estructura de ese disco qué fue lo que sucedió. Entonces me puedo meter, por ejemplo, al registro de logs del sistema operativo, puedo ver los temporales, puedo ver el uso que se le dio, por ejemplo, a la navegación, a las cookies, puedo ver también algunos usuarios que se crearon. Entendamos que muchas veces el malware crea por ahí por debajo algún elemento, algún indicador para que pueda generar una puerta trasera y ahí un actor malintencionado pueda ingresar, crear una cuenta clonada de algún usuario administrador y empezar a generar niveles de afectación en ese sistema. Y entonces queremos entender qué es lo que sucede ahí. Por ejemplo, una amenaza de día cero explota la vulnerabilidad y basada en esa explotación, ya el actor malintencionado empieza a generar un comportamiento, ya sea un proceso de pivoting y demás. Entonces queremos investigar eso. Si hubo una afectación, por ejemplo, de día cero, lo que debe hacer el analista es investigar todos esos logs relacionados de qué otros sistemas adicionales se pudieron afectar si fue explotada la vulnerabilidad como tal. Entonces, tomar la evidencia no solamente del dispositivo que está implicado, sino de algunos otros servidores que puedan verse inmiscuidos en ese incidente. Es una técnica que se tiene que tener ahí en cuenta.
El análisis también de código malicioso, también tenemos algunos elementos que nos proporcionan la posibilidad de hacer un preanálisis, por ejemplo, sabemos lo que es virus total a través de una muestra de malware, subirla a ese portal y hacer alguna investigación o algún preanálisis sobre esa muestra, si ahí vemos algún archivo sospechoso en alguna de estas fases o si nuestro enfoque es propiamente de analista de malware. Hybrid Analysis también es otra herramienta bastante poderosa en línea, en donde podemos subir la muestra de malware y hacer un preanálisis sobre algunos de los procesos que se pueden ver afectados dentro del sistema de información. Y otra herramienta importante son los IOC, los indicadores de compromiso, que son procesos de investigación o CTIs, que se le dicen, para poder investigar específicamente los elementos que pueden verse implicados dentro de un proceso, por ejemplo, de ataques de día cero. Entonces uno, a través de indicadores de compromiso, puede hacer un preanálisis de cómo los atacantes están direccionando sus objetivos. Entonces, a través de esos indicadores de compromiso y con las herramientas que Mitre nos facilita, podemos dimensionar qué es lo que está sucediendo con algún ataque y sobre esos indicadores de compromiso ya empezar a basar mi investigación porque este ataque se basa en estos principios. Entonces, yo ya sé cómo direccionar mi investigación para poder empezar a responder a las 6 preguntas que hablábamos anteriormente. Algunas técnicas antiforenses, como existe la parte forense, también existe la antiforense. Los atacantes, entendiendo de que hay investigadores bastante especializados en esta rama, también quieren tapar sus huellas para que no puedan ser pues, o respondidas las 6 preguntas que mencionamos y que pues, no caigan temas legales sobre los que generan este tipo de afectaciones. Entonces, ¿qué técnicas antiforenses tenemos? Tenemos técnicas, por ejemplo, de ofuscación de datos, en donde ellos van a, por ejemplo, a través de un malware, trayendo ese ejemplo, van a generar técnicas de ofuscado para que no sea fácil encontrar elementos que puedan involucrar quién generó el malware o direcciones IP o algunos otros elementos. Entonces, ellos a través de esas técnicas de ofuscado van a poder ocultar algunos elementos de ese tipo. Ahí está la capacidad del analista de forense para poder visualizar a través de esas técnicas de ofuscado alguna información que le pueda direccionar en el proceso de investigación. A tener en cuenta algunas herramientas también especializadas, como veíamos, como en Case o Autopsy. Eso era algo que se me escapaba. Autopsy es open source, pero en Case y FTK son licencias de pago, o sea, son software de pago. Si bien algunas de las dos pueden entregar algunos elementos libres, son realmente licenciadas y les da un valor, un peso mayor dentro de lo que son los procesos de investigación. Y, por ejemplo, cuando uno va a instancias ya jurídicas, tienen un peso mayor porque son licenciadas y tienen un bastante amplio aceptación en lo que son investigaciones cibernéticas a nivel mundial. A diferencia de Autopsy, que si bien es también bastante aceptada, sí tiene como esa debilidad al ser comunitaria, entonces se puede inferir a veces o se puede decir de algún modo dentro de procesos investigativos de que no están aceptadas las investigaciones realizadas por autopsia, independiente de que se maneje todo el proceso de cadena de custodia. A veces en ese tipo de cosas el tema open source no es tan aceptado, entonces puede tener algún problema en ese tipo de instancias y se van a generar alegatos o algún tipo de situaciones de ese tipo. Era como un paréntesis ahí de algo que se me había escapado. Eliminación de registros o registros de eventos. Esto también es importante. El atacante también lo sabe, de que ese también es un insumo bastante importante. Entonces, si se va, por ejemplo, o se remite uno a un proceso de pentesting, entendamos que el pentesting tenía como todas esas fases de investigación y realización. Dentro de las etapas finales, hay una etapa que es el borrado de huellas, que también es previendo específicamente investigaciones forenses para que no exista posibilidad de individualizar o detectar cuál fue el comportamiento y que el analista forense pronto también en un evento de explotación donde se siguieron todos esos pasos que veíamos el día de ayer,
El analista forense va a hacer como una especie de rollback, rebobinando la película para poder detectar cómo fue que hizo el atacante para poder poner en evidencia el sistema de información. Entonces, el analista forense de alguna manera se va a ceñir a todo el tema de registros y eventos para poder saber específicamente cómo fue el comportamiento del actor malintencionado. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta también dentro de las fases de pentesting, que es eso, las técnicas antiforenses. Ataques de borrado seguro. Sabemos que uno borrar un archivo generalmente no es un indicador de que se borró como tal. Entonces, muchas veces el borrado seguro es tratar de específicamente dentro de la estructura del disco donde se almacenó la información, aplicarle varios procesos de borrado para ahí sí, de forma definitiva, estar seguros de que se borró la información. Lo que hablamos, por ejemplo, y dentro de las herramientas también de tecnología, el formateo a bajo nivel. Ese es un formateo inclusive a 3 o 4 veces para evitar de que con estrategias forenses se pueda detectar algún tipo de evidencia. Eso también se ve bastante. El uso de redes anónimas, eso también ha sido bastante importante dentro de lo que son los ataques, porque ha sido bastante difícil detectar desde dónde se originó, porque sabemos, por ejemplo, las redes Tor o las redes Cebolla manejan diferentes capas o diferentes elementos donde se genera o se origina la conexión. Entonces es bastante difícil también detectar desde dónde se está originando o a través de, por ejemplo, una red botnet que tiene diferentes orígenes. Es bastante complicado. Entonces eso también se puede catalogar como una técnica antiforense. Y también el cifrado de las comunicaciones. Si bien el cifrado está al lado del bien, también está al lado del mal. Entonces, a veces detectar, por ejemplo, con sniffer comportamientos a nivel de algún malware dentro de la red es bastante difícil. Entonces, también tenemos que valernos de herramientas que estén censando cómo está el tráfico en algún momento. Entonces, hablamos de Snore o IDS, en donde a través de patrones de tráfico también se pueda generar algún tipo de alerta que pueda detectar algún comportamiento anómalo. Entonces, ese Snort también maneja unos logs, entonces revisar esos logs, cómo fue ese comportamiento y basado en eso, saber por qué no se detectó algún comportamiento. También son procesos que dentro del forense tienen que estar ahí inmiscuidos y también es importante tenerlos ahí en cuenta. Consideraciones legales. Esta disciplina también tiene un abanico de elementos legales que también tienen que ser en cuenta, pues en donde no todas las evidencias digitales son aceptadas en procesos judiciales. Recordemos que si no se llevaron a cabo los lineamientos metodológicos, pues en realidad eso no va a ser aceptado. Y también desde las herramientas, hay casos o procesos periciales en donde se ha caído pruebas específicas porque se han utilizado de pronto herramientas que no están avaladas o no son aceptadas realmente como herramientas específicas para obtener o procesar evidencias digitales. Los informes periciales no necesariamente deben ser firmados por un perito acreditado, eso ya lo hablábamos, no necesariamente tiene que ser un perito acreditado, puede ser un especialista en seguridad o ciberseguridad que siga la metodología como se mencionó y dé respuesta a las 6 preguntas. Eso ya es una evidencia digital bien llevada y puede ser anexada dentro de lo que es un alegato o un caso específico de temas relacionados con alegatos o procesos legales. Cumplimiento con leyes relacionadas con análisis forense y protección de datos personales. Entonces, volvemos a recabar en las leyes que el gobierno colombiano nos entrega, la ley de protección de datos. También se tiene que hacer un tema de acuerdo entre las partes, ya si es un tema de alegatos para judicializar o específicamente individualizar a un grupo criminal que me afectó mi sistema de información, también eso tiene que estar amparado sobre la ley de protección de datos. Entonces solamente se va a entregar para el proceso o el caso digital que se esté llevando ante la ley y hasta ahí, pues no se va a divulgar información y demás, porque también ahí podríamos infringir la ley sobre lo que se refiere a la protección de datos. Y el decreto 620 de 2020, que también habla sobre algunos principios en ciberseguridad y cómo se debe manejar en algunos casos este tipo de actividades.
deben estar amparadas todas esas actividades dentro de lo que es el marco legal, y cualquier tipo de afectación en alguno de estos puntos también nos puede llevar a nosotros a tener problemas si no lo estamos manejando de la forma correcta. Numerales de la norma ISO que también hablan sobre este tipo de actividades. Y si bien la norma ISO no implícitamente habla de que se tiene que hacer pentesting o se tiene que hacer actividades de hacking ético o se tiene que hablar de análisis forense, sí son actividades complementarias y que de alguna manera se mencionan de forma implícita. Por ejemplo, la cláusula 7 habla de soporte, en donde habla sobre el tema de recursos y competencia, conciencia y comunicación, en donde se habla, por ejemplo, de competencias, entonces se tienen que desarrollar a nivel interno competencias de este tipo, por ejemplo, para procesos de investigaciones. La cláusula 9 habla sobre, por ejemplo, evaluación de desempeño, por ejemplo, el tema de los controles, de la investigación de los controles, el tema del análisis de los logs y demás, también es un tema de resorte de análisis forense. La cláusula 9 que habla de mejora, entonces ahí el tema de investigaciones, el tema de, las seis respuestas a las seis preguntas que se generan en un proceso forense, eso hace parte de la mejora continua en un sistema de gestión de seguridad de la información e implícitamente también toca algo relacionado con análisis forense, a tener en cuenta ahí dentro de lo que son cláusulas normativas o más bien dentro de marcos de referencia, donde también de alguna manera hay actividades de este tipo que tienen que ser desarrolladas a nivel de competencias organizacionales. Bueno, vamos a la parte del ejercicio. Vamos a evaluar una herramienta open source que es Autopsy para el procesamiento de evidencias digitales. Yo tengo acá una evidencia digital. Voy a tomar Autopsy. Yo lo tengo en Windows, también se puede en Linux. Y vamos a revisar cómo sería el esquema de trabajo dentro de esto. Entonces sabemos que previamente se obtuvo la evidencia digital con alguno de los inhibidores de escritura, o con un proceso bien minucioso donde pues tomé la evidencia digital como correspondía. Estoy preservando la evidencia física y estoy únicamente trabajando con la evidencia digital. Entonces, para tenerlo en cuenta, acá voy a abrir mi caso. Un momento que no me deja compartir acá pantalla. Tico acá. Me dejo aquí trasladar. Aquí sí. Entonces acá tengo mi herramienta Autopsy, la pueden descargar libremente de internet. Aquí le digo el nuevo caso, cómo se va a llamar, lo voy a llamar prueba. Y voy a decir dónde voy a trabajar mi evidencia. Pues yo la voy a trabajar en este que se llama caso estudio. Voy a darle siguiente. Voy a darle un número de caso, entonces es importante llevar estos lineamientos que son los que propone la herramienta para poder empezar a describir el insumo, la evidencia digital con la que estoy trabajando. Nombre, teléfono, elementos adicionales, importantes también tenerlos en cuenta. Él hace como una especie de precarga con todos los elementos que deben estar el procesamiento de la evidencia digital. Y me va a abrir un wizard para poder empezar a trabajar con la evidencia digital que capturé en la fase previa. Entonces, aquí voy a darle siguiente. Voy a decirle de qué orígenes es la evidencia digital. Supongamos que yo la tomé en formato IMG. Él igual aquí tiene otros formatos adicionales. Ese formato IMG yo lo tomé como base con alguna de las herramientas de captura, sea FTK Imager, sea si es de origen lógico, si es de origen físico, con alguno de estos inhibidores. Por lo general, esos inhibidores lo hacen en formato RAW o en formato de IMG, pues depende mucho de la fabricante. Entonces yo le voy a decir que lo voy a tomar como imagen, voy a decirle la ubicación, le voy a decir que lo tengo en descargas. Aquí tengo una imagen digital llamada Jimmy Wilson. Fue tomada con la herramienta Encase. Aquí tiene la E01. Entonces voy a tomar esa evidencia, voy a darle siguiente.
y él me precarga algunos elementos de análisis de evidencia. Yo le voy a decir que tome todos, de esto depende mucho de la herramienta que se esté usando. Estas herramientas lo que hacen es concatenar strings o elementos que puedan direccionarlos a entender de qué es alguno de estos elementos direccionados en estos componentes. Entonces, voy a utilizar todos los plugins, por así decirlo, que tiene la herramienta. Y él ya hace un proceso de análisis de la evidencia digital, utilizando como base esos plugins que yo definí y tomando como base la evidencia digital. Una vez yo ya tomo la evidencia digital, él empieza a hacer un proceso de indexado de la información y basado en los plugins empieza a organizar la información de acuerdo a esas características. Mientras él va trabajando ahí, va procesando información, vamos a seguir con el ejercicio. Ahí lo dejamos ya que procese, él va aquí mostrando el nivel del porcentaje y va encontrando información direccionada. ¿Esa evidencia de qué se trata? Es un sistema operativo o una imagen de un sistema operativo en donde queremos investigar elementos relacionados con el uso que se le dio a ese sistema. Entonces, vamos a ver cómo ese señor Jimmy Wilson trabajó el sistema de información y si vemos qué pudo haber pasado ahí. Entonces, muchas veces al investigador le van a decir, yo quiero que le tome una evidencia digital a todo ese sistema de información y quiero saber qué es lo que estaba haciendo ese usuario con ese sistema de información. Entonces, nosotros vamos a ir recopilando esa información relacionada con el uso de ese equipo y vamos a mostrar entonces a nivel metodológico cómo fue que se hizo el proceso y vamos a entregarle indicios a quien nos contrató sobre el uso de la información. Y eso también puede suceder y que nos pueden contratar para ese tipo de actividades. Vamos a dejarla procesando por aquí por un ladito y vamos a continuar. Vamos a ver en el ejercicio, nos dicen aplicar virus total y hay unidad de análisis para probar una muestra de malware. Entonces sabemos que también otro de los enfoques que puede tener un analista forense es en la investigación de pruebas o análisis específico de malware. Entonces yo aquí puedo tomar también mi herramienta Parrot para eso. Bueno, todavía Parrot no es necesario, pues que sea, también puede ser sí, Windows, sino que aquí tengo la muestra de malware. Entonces, acá yo también puedo empezar a utilizar las herramientas en línea para una fase de preanálisis de la muestra de malware. Entonces, ya sabemos lo que es Virus Total. Virus Total es una herramienta que me da un análisis previo de alguna muestra que yo tenga duda de. Virus Total se conecta con diferentes bases de conocimiento de soluciones de seguridad y sobre los indicadores de compromiso de esa prueba o de esa muestra me puede entregar alguna información que me sirve de kickoff o de fase inicial para empezar mi investigación. Entonces aquí yo tengo una muestrica de malware, de un archivo comprimido, de esos que se promueven bastante por internet a través de campañas de phishing. Entonces, él acá me muestra que ese archivito pues tiene bastantes problemas. Entonces aquí muchas de las herramientas de seguridad lo detectan como fraudulento o con problemas de seguridad, que son troyanos, que es un virus. Entonces ya eso a mí me da a entender de que ahí tengo trabajo. Como analista, tengo que empezar a investigar los diferentes elementos que conectan ese malware y de pronto también obtener algunos direccionamientos que puedan también apoyar fases defensivas en el firewall y demás, para que si de pronto detecto un comportamiento anómalo, pues pueda anticiparme a algo que pueda afectar algún activo de información. Entonces, Virus Total es una herramienta de fase inicial que me apoya bastante. Y también la herramienta Hybrid Analysis. Hybrid Analysis también es una herramienta en línea que me va a permitir también dar como esa mirada inicial a través de varios de los motores de análisis de malware que vienen integrados en esta herramienta. Yo también puedo cargar mi muestra y hacer procesos de investigación previa sobre algunos de los elementos que puedan estar implicados dentro de esta muestra de malware, alguna tecnología, algún direccionamiento que me pueda, algún proceso que se afecte con el malware, también me puede dar a mí un indicador para poder monitorizar procesos de ese tipo dentro de mi infraestructura y también alertarme sobre algún tipo de activo que pueda estar afectado.
Entonces aquí yo le voy a dar que listo, aquí voy a dar aceptar y le voy a dar continuar. Entonces él me va a decir con qué máquina voy a montar la muestra de malware. Yo le voy a decir que con Windows 7, por ejemplo, lo haga y que me haga un reporte público. Entonces él empieza a utilizar su tecnología a través de esa máquina que previamente le mencioné y él empieza a hacer todo el proceso de análisis de la muestra de malware. Entonces aquí me muestra de que hay afectación de ese archivo. Aquí me saca el hash del archivo que cargué, que es una prueba de integridad sobre el mismo, que también sirve bastante para temas de investigación forense. Y acá, a través de ese laboratorio que se generó virtual dentro del sandbox de la herramienta, él empieza a visualizar algunos de los elementos que están allí detectados. Por ejemplo, este tick 100, este tick 100, bueno, en fin, muestra algunos de los elementos y aquí me dice que es un constructor de troyano y ahí me da algún indicador adicional donde yo puedo entrar y visualizar qué más la comunidad ha dicho sobre el particular y obtener también alguna información adicional. Este no. Entonces son herramientas de preanálisis. Hay algunas opciones adicionales que a veces te muestran también algunos procesos que están siendo afectados. Aquí simplemente está diciendo lo que a nivel de preanálisis está detectando y está en la mayoría de los casos mencionando de que es un archivo pues malintencionado y que tiene una afectación maliciosa o que tiene un objetivo malicioso para generar algún tipo de troyano dentro del sistema de información objetivo. Otras herramientas adicionales, mientras ahí sigue procesando la evidencia autopsia, es Paladin. Paladin es una distribución también open source que tiene bastantes herramientas de origen forense para poder procesar evidencias digitales. Yo aquí tengo una imagencita montada de Paladin. Ustedes pueden entrar directamente al portal de Paladin y adquirirla. Ellos procesan, o sea, tienen un valor simbólico por lo que es la herramienta. Ustedes ponen simplemente en el carrito de compra 0 pesos y les va a permitir pasar por cada una de las etapas hasta adquirir teóricamente la herramienta, pero pues va a valer 0 pesos, simplemente les va a dar el enlace de descarga y ustedes pueden montar la herramienta y les va a mostrar este wizard donde ustedes pueden procesar la evidencia digital en los diferentes formatos y los va a ir llevando también como si fuera autopsia por las diferentes etapas para poder extraer información relacionada con la investigación que estén realizando. Es una herramienta muy aceptada también, si bien utiliza herramientas open source y de pronto se puede caer por eso, también es bastante avalada pues por la comunidad, entonces pueden utilizarla si no tienen capacidad de adquirir una licencia como Encase o FTK. Entonces, para tenerla ahí en cuenta. Bueno, aquí ya para cerrar, que el tiempo apremia, acá tenemos entonces el resultado, bueno, el resultado previo dentro de lo que es la investigación que estamos realizando de esta evidencia, donde podemos ver que Autopsy nos entrega insumos relacionados, por ejemplo, con archivos, suponiendo de que este usuario haya borrado información. Entonces, yo puedo encontrar aquí archivos que ha borrado el usuario dentro de la organización que no debería haber borrado. Entonces yo todo esto puedo tenerlo como evidencia sobre algún proceso de borrado que se realizó dentro del sistema y el usuario no está autorizado para ello. También temas de comunicación, por ejemplo, a nivel de email, él también me va a entregar información de direcciones que hayan sido generadas o procesos de escritura de correos electrónicos en donde el usuario de alguna manera envió alguna información que no estaba autorizado a enviar, entonces a mí también me podría dar algún indicio del proceso investigativo que estoy generando. Entonces él me está indexando información relacionada con correo electrónico ahí también dentro de lo que es la herramienta de análisis. También puedo detectar inclusive dispositivos USB que fueron conectados en el equipo, entonces esto a mí también me sirve como evidencia, como problemas de fuga de información, entonces podría tomar captura de la pantalla y demás para poder evidenciar algunos elementos relacionados ahí dentro del proceso de investigación.
También tengo posibilidad de saber cómo navegó ese usuario, por qué sitios o por qué lugares estuvo trabajando el usuario sin autorización. Y entonces podría tener evidencia sobre el comportamiento de ese usuario. Entonces es una herramienta bastante útil que permite indexar toda la experiencia y empezar a investigar diferentes elementos generados dentro de la evidencia y mostrarlos a nivel de resultados. Aquí al final, ya cuando se termina pues, todo el análisis, el autopsy te permite generar líneas de tiempo para saber específicamente por dónde se estuvo generando la trazabilidad del usuario dentro de la evidencia digital. Una herramienta bastante útil. Hay otras adicionales, pero a visualizar. Generamos ahí conclusiones, entonces ya ustedes también pueden empezar a practicarlas, pueden entonces utilizar autopsy, buscar generar evidencias de tipo para poder hacer estos procesos de investigación y pues ya utilizar también algunas muestras en muchos de esos correos cadena que por ahí hay para utilizar esta información y ya si quieren buscar o profundizar más sobre estrategias de análisis de malware, pues ya remitirse a algunas de las herramientas que pueden utilizar o algunas de las metodologías de análisis a través de Yara o algunas otras existentes que son de bastante aceptación en el medio. Voy a cerrar aquí que se me puso re lenta la máquina de autopsia. Eso también requiere bastante recursos para tener en cuenta para que no vayan a tener problemas procesando ejercicios, preguntas tipo examen. Entonces, ¿qué es el análisis forense digital? Entonces, ya sabemos, son técnicas para extraer evidencias digitales y poder procesarlas a través de metodologías y poder responder a las 6 preguntas que hablábamos anteriormente. Que es la necesidad puntual sobre un proceso investigativo, que puede ser de origen legal o puede ser de origen interno, en donde queremos saber qué fue lo que sucedió y promover la mejora continua en procesos relacionados con la información. Entonces, es bastante claro el concepto. Actividades relacionadas con el análisis de malware, compromiso y OSEM. Herramientas, entonces actividades relacionadas con análisis de malware, entonces ya sabíamos que el análisis forense puede tener ese tipo de alcance, entonces algunas de esas actividades puede ser la extracción de indicadores de compromiso, otra puede ser el análisis con herramientas en línea, como veíamos, el virus total, libre de análisis, entonces pueden ser herramientas útiles para ese proceso. Tipos de evidencias digitales analizadas en incidente. Entonces, sabemos que hay evidencias de origen digital y de origen físico. Entonces, esas dos evidencias se deben documentar claramente dentro de la metodología con el ánimo de preservar la cadena de custodia. ¿Qué son técnicas antiforenses y herramientas? Entonces, ya sabemos todo lo que utiliza el actor malintencionado para borrar las huellas. ¿Qué es la cadena de custodia? Es esa preservación de la evidencia y demostrar que claramente no se ha afectado la evidencia digital. Entonces, a través de herramientas como las que veíamos o con el mismo herramientas como las que tenemos en Parrot, podemos evidenciar o probar, o visualizar a través de ¿qué? De SHA-1. Zoom, por ejemplo, podemos evidenciar o podemos mostrar que no se ha alterado la integridad de la evidencia. Entonces, por ejemplo, SHA-1 Zoom me va a dar una codificación de la evidencia digital y con eso pues voy a demostrar de que en todo momento estoy preservando la independiente que vaya tocando la evidencia, estoy preservando siempre la integridad a través del SHA o del hash, perdón. ¿Qué importancia tiene el hash dentro del proceso de análisis de evidencia? Ahí mostramos, es proceso de integridad, es demostrar de que la integridad no se ha visto afectada en todo el proceso investigativo.
que es la preservación de evidencias digitales, entonces que la naturaleza de integridad siempre se está manteniendo, entonces a través del hash es un proceso que sirve para esa preservación. ¿Qué herramientas son usadas en procesos de análisis forense? Hablábamos de autopsia, hablábamos de Encase, hablábamos de FTK y Mayer, son algunas de estas, o Paladin, que es la otra herramienta que visualizamos que se puede descargar libremente desde Internet y también tiene una aceptación importante. Conclusiones de este día 5. Entonces ya sabemos que el análisis forense es una actividad bastante útil dentro de lo que es el Blue Team en procesos de investigación. El análisis de malware implica investigar software malicioso. No es solamente como perito forense o para procesos de alegatos, no. También entonces tiene una disciplina sobre el tema y el tema del análisis de las imágenes o de software malicioso. Se debe comprender su funcionamiento, su origen y determinar el impacto que puede tener en sistemas y redes. Hace parte de los procesos investigativos del analista de malware. La ética y la legalidad son fundamentales en el análisis de malware digital. Ahí ya veíamos algo de marco legal que también debe ser tomado en cuenta. Listo, ya entendiendo de que este es nuestro último día, les voy a entregar algunos tips antes de abrirles el micrófono y el chat para ver las preguntas que tienen. Tenemos que tener en cuenta entonces para la preparación de la prueba, ver las grabaciones, porque en las grabaciones se les dijo todos los puntos que van a estar dentro de la prueba. Entonces no va a haber nada ahí que inventado, que esto, lo otro, no. Todo está dentro del material del curso o del taller, mejor dicho. Importante, punto número uno, el examen de certificación se realizará en el marco de la expo. Entonces, en el marco de la expo aparece la información en el sitio, qué día va a ser, van a ser 2 días, no tengo. Creo que es de 2 al 4, allá ustedes miran ahí es donde se inscribieron y se gana con el 80% de las respuestas. No hay simulacros, que era una de las preguntas que me hacían ayer. No hay simulacros, es lo que vamos. Entonces ya igual hagan los talleres que están en las presentaciones y con eso tienen. Los exámenes estarán disponibles por 3 días. Durante este periodo de tiempo los estudiantes deberán realizar la prueba. Listo. Las memorias se compartirán en la plataforma, pero aún no tenemos fecha. La plataforma creo que no sé si va a llegar, entonces igual a ustedes les dieron un enlace que ya algún compañero les compartió y les voy a poner igual el enlace acá en el chat para los que no lo tienen. Las grabaciones las pueden encontrar en el siguiente enlace, listo, soporte del área encargada de tomar la asistencia. Igual la asistencia pues no era obligatoria, pues igual ustedes pueden ver. La información, esto es un taller en donde ustedes pueden no solamente entrar a este curso, sino a otros de otro docente, en donde también dan los lineamientos para trabajar y también les va a dar los diferentes tips para responder las preguntas. Bueno, ya les compartí el enlace, ¿no lo vieron? Bueno, vamos a empezar aquí a revisar aquí chat y vamos a ir respondiendo. Ya les Pero entonces compartí mañana eso. no hay conexiones a más sesiones de estas. Ya terminamos, sí, esta es la última. Profe, yo creo que se lo envió a una persona en específico porque no llegó. No llegó el enlace, ¿eh? Un señor, por lo menos yo no lo veo. Miren Yo ahí, a ver. tampoco. Sí, Ahí profe, no yo les. tampoco lo veo. Pero ustedes ven mi Igual pantalla no. ahí que lo escribí. Ah, sí, me sale Y en la para pantalla solamente sí. Luis. Me sale que solamente para Luis. Ah, con Sí, razón. le enviaste una sola persona. Sí. Mala mía, disculpe. Ahí sí lo vieron, supongo. Sí, señor, ya llegó. Herramienta para enmascarar IP. Enmascarar IP, pues ya tendrías que utilizar algún tema de red. O específicamente entrar a un VPN o generar un VPN para enmascarar el indicio, pero que puedas tapar la dirección IP per se, tendrías ya que utilizar alguna técnica. Si es con malware, por ejemplo, el malware cuando está ofuscado, por ejemplo, con herramientas como String, yo puedo entender también algún tema de indicio relacionado con qué IP fue la que generó el vector.
pero tapar completamente la dirección IP, no, pues tendrías que utilizar alguna estrategia como rector o estar dentro de una red zombie para poder empezar a hacer pivoting dentro del ataque que estés generando, pero realmente mascararla o tapar el tema. Si es un malware, tendrías que hacer ofuscado, estrategias de ofuscado o ocultar pues algo relacionado con el código fuente del malware para poder tapar la huella. ¿Hasta qué día se hará verificación de datos del examen? Esto sí, no lo sé. Esta ¿Ya comenzó la parte, verificación de datos o eso? esto se hace a través de un proceso de blockchain que la misma institución está realizando y creo que los van a contactar por correo electrónico si hay algún tipo de problema. Ok. Pero tener claridad acerca como del texto, cómo aparece, digamos, la certificación, ¿con qué nombre? Ah, ok. La certificación sale en básico de ciberseguridad y los temas que abordamos en el taller. Eso es lo que va a salir dentro de la certificación. Ah, ok, pero así como con el nombre aparece, no sé, introducción a ciberseguridad o analista o Eso, consultor. Ah, eso. Introducción a ciberseguridad a nivel básico. Sí, es así ok. sale. Ah, listo, gracias. Aquí, análisis de logs de registro. Por ejemplo, ahí veíamos autopsy. Autopsy les va a indexar todo el registro y les va a mostrar ahí elementos claves dentro del análisis del registro que les puede dar indicios de comportamiento. Entonces, exploren autopsy, que autopsy les facilita bastante la vida en el análisis de registro. ¿Qué más? ¿Qué más por aquí? Preguntas. Igual me van diciendo aquí por el chat, por el micrófono también, y la vamos procesando. Por favor, muestras otra vez las distribuciones que usaste de Linux. Ah, bueno, usé aquí Parrot 1. Parrot se descarga a través de Internet. Parrot es una suite de auditoría y Paladin. Parrot y Paladin. Paladin es para análisis forense y Parrot es para investigaciones también de pentesting y también tiene herramientas de análisis forense, pero más especializada es Paladin. Profe, qué pena, no sé si ya todo el material de clases se compartió. Yo voy a mandar esta presentación y la de ayer. Faltarían estas para subirlas. Las voy a subir al correo de soporte del taller para que ustedes puedan tener ese material también y puedan estudiar. Aquí es donde entran las cadenas de custodia, sí, ahí lo vimos también dentro del proceso de análisis de lo que trabajamos. Listo, no sé si alguien más, los dictámenes son virtuales, creo que son virtuales, sí. Entonces yo tengo una preguntita o Sí, dos. señor. Digamos, primero, ¿el material lo sube al mismo link donde que usted nos envió? Exacto. Listo. Vamos a ver que yo no he visto ni siquiera ese enlace, a ver si funciona. Sí, yo entré y funciona. Ah, bueno, listo. Ahí van a subir las otras. Ahí usted sube los documentos, ¿sí? Eso, las presentaciones que analizamos, dentro de las presentaciones que ah, no, espera un momento. Yo creo que la información, esto aquí son las grabaciones. Sí, son grabaciones. Estas son las grabaciones. Ah, sí, señor. Entonces, el material, ustedes no tienen acceso en este momento No, al no, material no de las tenemos grabaciones. acceso al material. Ah, buena esa. Igual voy a elevar la consulta porque según lo que entendí y basado en las respuestas, yo aquí tomé copia y pega de las respuestas, me dicen acá, las memorias se compartirán en la plataforma, pero aún no tenemos la fecha, se está trabajando en lo que sea lo más pronto posible. Entonces, ustedes les van a, supongo, dar un acceso a una plataforma para poder extraer esa información. Esta fue la respuesta que me dieron ayer. Ok. Profe, otra preguntita, digamos, si yo voy a descargar, digamos, Paladino o el otro, el primero que no me acuerdo cómo es que se llama, Autopsy. Autopsy, yo lo puedo, o sea, ¿qué es recomendable? ¿Descargarlo en una máquina virtual o directamente en mi computador? Yo diría que una máquina virtual para que
De pronto no, si vas a trabajar evidencias digitales, no te, no, o sea, sea como posible sacar esa imagen de esa máquina y mostrar como evidencia de que se hizo con una máquina solamente destinada para ese análisis forense, si lo vas a utilizar a nivel profesional. Si Sí, es para no. probarla, si es para probarla, sí, entonces en el equipo, pues si es solamente No, de sí. juego. No, yo siempre, digamos, trabajo, digamos, con máquinas virtuales, pero pues yo tenía esa inquietud. Uno cuando descarga, o sea, ¿qué es lo más seguro para uno? Porque eso es lo que uno también debe buscar, la seguridad de uno que no le afecta, porque igual todos esos registros quedan en el computador de uno. De acuerdo. Entonces, es mirar la que usted tiene una máquina virtual, si en algún momento la borró, pues no está, pero igual sí, estaba mirando a ver, quería como comprobar eso, Sí, que mejor trabájalo muy en virtuales. Y Paladin trabaja también en una máquina virtual bien. y pone la distribución. De hecho, Paladin tiene una forma muy robusta de trabajar que no se solamente se carga en memoria RAM, entonces apagas el equipo y ya es como si no hubieses utilizado Paladin. Entonces, cuando lo descargues, lo pones en modo forense y en modo forense no deja rastros de que se usó. Entonces, es Ah, una listo. herramienta bastante buena ahí. Muy bien, listo, profe, gracias, muy amable. Con gusto. ¿Alguien más? Fuera del contexto, hoy en día, ¿cuál es la rama que mejor paga y cuál es la oferta laboral? Bueno, buena pregunta. Yo digo que ciberseguridad está en su momento, en su mejor momento, en cualquiera de las disciplinas, ya sea investigador forense, ya sea analista de malware, ya sea pentester, ya sea en gobernanza, implementando sistemas de gestión de seguridad o estrategias de ciberseguridad. Todas están en su apogeo. Realmente yo, si nos vamos, nos remitimos cuál es la que mejor paga, las de investigación, las líneas de investigación, por ejemplo, de forense digital o de analista de malware, en este momento están bastante demandadas y se requiere un conocimiento bastante amplio en desarrollo de software también, porque son líneas de profundización y yo digo que son de las que más están pagando en este momento. Pero igual, cualquiera de las disciplinas que estudiamos en el taller son bastante valoradas en el medio porque la ciberseguridad está bastante demandada. Si les da la pasada, pues o se meten por ahí por LinkedIn y busquen, pues realmente eso está inundado porque no hay casi talentos. Por eso este tipo de cursos, tratando de fomentar o este tipo de talleres, porque se requiere personal especializado. No hay para la demanda que en este momento estamos teniendo y lo complicado que se va a poner. Que pues, en este momento hay demasiados problemas relacionados con ciberseguridad y entonces se requiere personal especializado. Después del examen, ¿cuánto se mueven pelos, digamos, certificaciones se descargan en línea o algo por el estilo? Llevo un correo y eso Sí, afecta a... yo creo que todo es en esa plataforma que les van a pasar, no la conozco, la verdad. Estén muy pendientes de su correo electrónico y de la verificación de la identificación y todos esos procesos. Si ya lo pasaron, pues estar pendiente de las notificaciones que se vayan a hacer allá para que vayan y tengan en cuenta eso. Y me imagino que será descargado en línea con ese blockchain que es el que va a verificar la autenticidad de la certificación una vez la pasen. Y se va a poder conectar con otras certificaciones que vayan haciendo, y ese es el poder que tiene el blockchain ahí dentro de su concepción. Recuperación de información, vimos autopsy. Autopsy ahí, no le, ahí les muestra archivos borrados inclusive, pero hay otras herramientas también adicionales especializadas en eso, pero autopsy también tiene la capacidad de mostrar archivos que se hayan borrado dentro de una partición. Toman la imagen o la captura de la imagen, la montan en autopsia y autopsia es capaz de detectar información que haya sido borrada dentro del disco. Hay otras herramientas, pero pues que se me ocurran acá está, no sé, pues, hay varias. OnTrack es una de ellas. También pues pueden usarla. Hay otras adicionales que no recuerdo, pero sí. O sea, que si no sabe, quiere que se recupere información del disco, básicamente habría que llevarlo al fondo del mar después de ser incinerado y demás, ¿ok? Si fue incinerado, ya tendrían que ser herramientas, por ejemplo, de cuarto. O sea, hay herramientas de recuperación a través de procesos pues ya
más avanzados, que hay unos cuartos vacíos en donde a través de los platos de magnéticos, si son discos magnéticos, se puede tratar de restablecer o restaurar el disco a través de donantes, en donde pues se obtiene el donante o el disco que es similar a las mismas características y se trata de hacer ese trasplante para poder restablecer el disco. Ya son estrategias mucho más avanzadas de investigación, pero a ese nivel se puede llegar inclusive con la reconstrucción de una evidencia física. Ah, rayos, ok, listo, profe. Profe, Señor. digamos, me gustaría que cuando, digamos, uno trabaja en una máquina virtual, digamos, hay aplicaciones que le, o sea, que piden como una firma. ¿Cómo funciona eso de las firmas? O sea, es decir, la firma para descargarla, ¿te refieres? Sí, digamos, hay una que la genera y usted la manda al proxy. Y el proxy le como que le da permiso para usted poder trabajar en internet. Es que no he podido entender bien esa parte. Y no me acuerdo cuál es la herramienta que utilizó. Y la misma herramienta me generó el proxy y yo con él trabajé con esa firma para que como que pudiera trabajar ahí en la parte Pero ¿con qué interna. herramienta? ¿Con qué herramienta? No, no tengo como claro. Metasploit, no. Metasploit. No, no, No. esa no es, no me Pero acuerdo. son herramientas en Ah, línea, ¿te es la que refieres? tiene el tiburoncito, ¿cómo es que se llama esa? Wireshark, Wireshark. Esa, Wireshark. Pero Wireshark se puede trabajar en alguna de estas distribuciones, ya sea Parrot o Kali Linux. Aquí en Pentesting y pues realmente lo que necesitas aquí en Sniffing, él puede trabajar directamente con una distribución. Aquí simplemente la clave de la distribución y Sí, con eso. Wireshark aquí. Y con Wireshark aquí simplemente seteas de que esté en modo promiscuo y aquí puedes empezar a hacer el proceso de análisis del tráfico. Cuando Sí. yo tengo en modo promiscuo, pues ya puedo empezar a detectar el movimiento que pueda haber dentro de la red y demás. Y es un proceso bastante útil porque va a permitir detectar comportamientos anómalos dentro de la red. Y si también ahí se está manejando información que no tiene cifrado, como este follow TCP stream, si hay información que no está en HTTPS, vas a poderla ver en claro. Esa es una de las capacidades que tiene Wireshark, pero no requiere ningún tipo de llave o de cifrado adicional, ¿no? No sé en cuál fue la que yo entré, que es como que uno está estudiando y hay varias herramientas y en una de esas él mismo me lo generó y yo lo mandé al proxy y como no sé, como para, porque no me dejaba, digamos, algo quiero saber también es cómo funcionan los proxy. O sea, Bueno. ahí digamos otra cosa, digamos en Ubuntu no pude conectar mi internet con Ubuntu. Y como yo tengo un Mac, entonces no he podido. Ya hay algunas herramientas de proxy como Bursuit, por ejemplo, te permite ser un intermediario para poder visualizar tráfico entre el origen y el destino. Herramientas como Bursuit te permite generar ese proceso. Y lo que tú tienes que setear dentro del navegador es el proxy al que estás teniendo acceso, pues, o el intermediario. Entonces ahí, ese proxy lo que va a hacer es capturar el tráfico antes de que se envíe al servidor y visualizar la información que está ahí en ese intermedio y poder entonces inyectar Eso. paquetes y empezar a jugar con esa información. Él tiene acá dentro de las características de este navegador. Escribes proxy y ahí te aparece. Eso, y aquí proxy, Eso. entonces, eso. Entonces tú colocas aquí 127.0.1 No, si es el que vas a trabajar, y sobre ese proxy, pues empiezas a mandar los paquetes. Por ejemplo, aquí en este bootsuite que yo tengo acá, les voy a mostrar aquí rápidamente, ya que nos fue el tiempo. Con bootsuite puedes generar ese proceso de intermediación y poder tener un proxy sin necesidad de colocar acá en el navegador tuyo esa información, porque él es mismo te entrega el proxy ya directo. Entonces, por ejemplo, esta herramienta es súper poderosa en procesos de pentesting, súper recomendada para que la utilicen y puedan, aquí inclusive se pueden hacer ataques de fuerza bruta y algunos otros de inyección. Y aquí, por ejemplo, cuando ustedes están analizando, aquí tiene la opción de proxy.
Entonces aquí él directamente sin afectar tu navegador, él puede aquí abrirte un navegador que ya tiene la posibilidad de gestionar el proxy sin necesidad de hacer la configuración. Aquí me está generando un errorcito porque lo abrí varias veces, pero miren que te abre una especie de Chrome y aquí ya puedes empezar a jugar con la herramienta. Entonces no es necesario hacer esa afectación ahí de la configuración del navegador principal. Está buenísimo ese. Para que la utilicen, Bursuit. Sí, para que tengan internet, modo NAT. Bridge no la recomiendo porque te va a hacer un puente entre tu máquina principal, entonces te puede afectar si estás haciendo algún tema de análisis de malware o algo, entonces se te pasa de la máquina virtual a la real y no es lo ideal. Entonces hagan redes NAT. Profe, buenos días. Buenos días. Última pregunta que ya me tengo que ir, qué Sí, pena. es la última, profe, yo no lo molesto. Profe, Ajá. si usted, digamos, uno está dentro de su equipo, dentro de una organización, no sé, usted se da cuenta que lo están atacando, ¿cuál sería el proceso ahí? No sé, apagar, desconectar, Aislar. inmediatamente. No debes apagar nunca la máquina que está siendo objeto del ataque porque necesitas saber e entender cómo está siendo originada. Entonces, lo ideal es aislarla. O sea, aislarla puede ser ponerla en un segmento de red cerrado, donde no tenga acceso a otros dispositivos y empezar a estudiarlo ya con herramientas forenses, ya con algún rastreo del log para entender cómo el malware está comportándose. Entonces eso a nosotros nos da como un punto de partida sobre el proceso de investigación. Entonces ya ahí en esa máquina puedes tomar una imagen y sobre esa imagen trabajar con la herramienta, por ejemplo, autopsia o algún analizador de malware y poder revisar qué es lo que está sucediendo y sobre eso sacar indicadores de compromiso para empezar a bloquear el comportamiento del malware en las herramientas perimetrales y si se ha saltado en otras herramientas, en otros equipos, poder detectar ese comportamiento para que no se siga expandiendo el funcionamiento del malware o de la herramienta de ataque que se haya utilizado por el actor malintencionado. Entonces, lo ideal es no apagarla, lo ideal es aislarla para poder empezar a entender cómo está el comportamiento de ese malware. Si no tienes forma de aislarla, desconectarla puede ser una opción y saber cómo desde ahí está generando algunos procesos adicionales dentro del sistema para poder empezar a detectar sobre esa parte de comportamiento. Pero lo ideal es que tenga interacción con Internet del malware. Entonces, lo ideal es aislarla, generarle condiciones de conexión, pero que no tenga acceso a otros sistemas para que no puedan hacer pivoting ahí. Entonces, lo ideal es aislar ese nodo comprometido para poder hacer el proceso de investigación. Profe, muchas gracias. Profe, qué pena, regáleme otra preguntita ahí. Es que siempre he tenido la inquietud, ¿cómo hago yo? O sea, para poder, porque bueno, en un PC y en un móvil, ¿cómo sería? Para uno hacer un examen forense. Bueno, buena pregunta. Ahí dentro de herramientas para extraer imágenes a nivel de móvil, también hay algunas herramientas como FTK o FTK Imager, en donde puedes conectar el móvil y sacarle una imagen al dispositivo. Él te lo va a sacar en formato IMG y esa imagen la puedes montar ya sea en autopsia y demás. Es lo que te va a extraer el funcionamiento de la memoria. Entendamos que Android, por ejemplo, es un sistema basado en Unix o en Linux, mejor dicho, y ahí tiene una estructura igual o similar a la del sistema operativo Linux. Entonces, él te va a extraer esa información en formato imagen y te va a obtener información inclusive de la memoria del dispositivo y vas a poder hacer el análisis. Pero necesitas un programa de captura de la imagen o de la información de ese sistema como FTK. FTK Imager te permite eso. Entonces, conectas el dispositivo a través del puerto USB y a través de esa herramienta él va a utilizar la capacidad que tiene para capturar la imagen del dispositivo y ya después, obtenida la imagen, vas a poderla montar en un analizador como Paladin o Autopsy. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, muchachos, espero que les vaya muy bien en el examen. Mucha suerte a todos y a estudiar. Estudien bastante. Profe, muchas gracias, muy amable, que esté muy bien. Igual Bueno, ustedes, muchas hasta luego. gracias. Feliz día para todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.